El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, le exigió al ELN hechos de paz y no de guerra. Aseguró que deben comprometerse de manera urgente con el cese al fuego unilateral. Como un desafío al gobierno, calificó el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, el atentado en el barrio La Macarena de Bogotá, que cobró la vida de un policía y que días después se atribuyó al ELN. Porque es casi que sintiéndose orgullosos y felices porque ponen bombas en Colombia. Yo no he visto mente más absurda y más retorcida de alguien que se sienta orgulloso de poner una bomba como lo está haciendo hoy el ELN. Criticó duramente a este grupo guerrillero y le exigió la declaratoria inmediata de un cese al fuego unilateral como alternativa para rescatar el proceso de paz que se adelanta en Ecuador. Es hacerle un llamado en la mesa de atención y ponerles unas condiciones de que si siguen en esta actitud, pues no solamente no va a haber cese bilateral, sino que en algún momento el proceso se puede acabar, porque la opinión pública, por supuesto, no va a aceptar que estemos dialogando en Quito y a la vez poniendo bombas en el resto del país. El senador asegura que está en juego la credibilidad del proceso de paz y que si en realidad se quiere avanzar en los diálogos, se debe empezar por demostrarlo con hechos que construyan la paz.